bastante complicado, como el score lo dice, pero me sentí, del principio a fin, me sentí muy dominante en la cancha. Él empezó sacando mejor en lo que iba el segundo set y a lo largo del tercer set, lo cual me costó quebrarle, pero bueno, jugué muy sólido y bueno, se dieron las cosas para que... O sea, el principio, por las condiciones que son tan un poquito rápidas, lo que es saque y primera bola era fundamental. Y bueno, lo que es devolución también. Él sacando muy bien, me costaba devolverle algunas veces. O me costaba devolverle yo en ofensiva. Siempre que devolvía estaba en defensiva. Y bueno, igual yo cuando sacaba siempre lo ponía en defensiva a él. Así que nada, por eso nos fuimos un tiebreak en el tercer set, porque ninguno de los dos nos pudimos quebrar, pero bueno, en el tiebreak ya fue un poquito más dominante, gracias a Dios, y muy contento de darle el primer punto a Dominicana. Yo de mi parte estuve bastante calmado, me cogí el ánimo del público, me lo cogí a mi favor. Sentí que era un aliado más para mí. Entonces, bueno, él de su parte lo noté muy tenso, creo que lo tuvo muy en contra. Así que nada, depende de cómo tú lo... Hay algunos jugadores que prefieren jugar afuera, otros en su casa. Bueno, depende de cada uno. Yo de mi parte, en este juego en específico, lo cogí a mi favor. Cuando juego aquí en casa, creo que suelo tener un poquito de presión extra, pero totalmente en vano, ¿me entiendes? Y veía a Víctor, y no solamente a Víctor, sino a muchos jugadores, cuando juegan en su casa, juegan con el público también, que juegan en cuanto a liberarse la presión. Y creo que eso fue lo que hice esta vez. Esta vez me solté un poquito más, miré más al público, festejaba más con el público, y al final de cuentas ellos lo gozan y me ayudan al mismo tiempo. Claro, no, me considero un afortunado de la vida en tener esta carrera. Obviamente yo aspiro a más. Si me pregunta ahora, me digo que contento, pero con ganas de más. Tengo hambre de más, de seguir escalando en el ranking. ¿Qué más quisiera yo que romper el récord de Víctor? ¿Me entiendes? O sea, Víctor ha tenido una carrera que muchos la quisieran tener. Tener 3 títulos ATP, no muchos jugadores del top 30 tienen, ¿me entiendes? ¿Qué te digo? Es algo que me da muchas ilusiones, y de saber que si él pudo, ¿por qué yo no?